La associació va néixer el 2012. Ens vam ajuntar un grup de gent que havíem treballat en, o havíem set voluntaris en temes de medi ambient i vam veure que aquí al Mediterrani no hi havia molt de coneixement sobre les espècies que viuen. Tot i que el Mediterrani és un mar que ha estat molt perjudicat durant molt de temps i tot i que hi ha molta gent que no veu més enllà de la línia de la platja, hi ha molta vida sota l'aigua. I és el que volem, donar a conèixer a nosaltres. Què es veu, què hi podem trobar, ensenyar realment que potser tenim rol qual comú aquí o que és la segona balena més gran del món. Ensenyar que tenim diferents espècies que s'apropen a la costa, que els trobem més endintre també. Tot això és el que volem donar a conèixer i arribar al màxim de gent possible per donar a entendre que tot això s'ha de protegir. En esta zona que nos vamos a mover nosotros, sobre todo veremos cuatro de estas. Son el delfín mular, el delfín de riso, que la mayoría de gente desconoce, pero que también habita aquí. De hecho, será uno de los objetivos de la travesía, porque es el que habita en la parte más profunda de los cañones. El delfín listado, que es el más habitual, que vive en familias grandes y que además suele gustarle acercarse al barco a jugar. Y el rorcual común. El rorcual común, lo que pasa es que normalmente se le ve en ruta migratoria y fuera de la época de migración es más raro verlo, pero podríamos verlo también. Aparte de ellos está el cachalote, la orca, el calderón común y el delfín común. Esos son los que se consideran residentes del Mediterráneo. El proyecto de fotoidentificación es un proyecto que vam començar al año 2014, bàsicament perquè vam veure que hi havia diverses espècies de cetacis en el litoral central català. Vam veure que hi havia sobretot espècies de dofins i vam pensar que una forma de conèixer-les millor era pues, fotoidentificar els individus. Cuando avistamos delfines, grupos de delfines o ballenas, lo que hacen son fotografías de las aletas dorsales de cada individuo, ¿no? Cada individuo tiene una aleta dorsal que es como nuestra huella dactilar. Tiene sus marcas, sus coloraciones y entonces lo que estamos haciendo es la identificación de tres especies de cetáceos. El rorcual común, que es una ballena, el delfín mular y el calderón gris. Con esta información que se consigue al cabo de muchos años de estudio, lo que obtenemos son catálogos de los individuos, fotografías de cada uno de los individuos. Entonces la gente que tiene acceso, porque estos catálogos son públicos, puede conocer ya no solo las especies que habitan al lado de casa, en su costa, sino también pues, conocer a cada individuo. Cuando se ve al delfín, intentamos todos enfocarnos hacia donde están y señalarlos constantemente. Y cuando ya estén cerca del barco, entonces nos iremos a donde queramos verlos. Podemos ir a proa, podemos ir a popa, donde sea. Para colaborar con Cetacia hay diferentes alternativas. Una de ellas sería realizar una donación, por ejemplo, a través de Teaming, con un euro al mes pues, se hacen aportaciones que a nosotros pues, nos ayudan mucho. Otra opción pues, sería hacerse socio de Cetacia con una aportación anual. Esto va directamente a todo el tema de alquiler, combustible, material asociado con temas de docencia y divulgación. Tenemos una imagen del Mediterráneo como si fuera un mar que está pues muy vacío, muy carente de vida, y esto es totalmente erróneo. Aquí tenemos pues un tesoro que se ha de proteger, y si no sabemos que tenemos ese tesoro, pues nunca vamos a intentar protegerlo. Las alternativas que tenemos para ver cetáceos es o bien viajar a algún punto donde haya cetáceos, si sea un punto turístico, y si no, pues ir a los zoológicos. Como muchas veces no tenemos opciones de viajar y no somos conscientes de que lo tenemos aquí tan cerca de casa, pues optamos por la opción del delfinario o el zoológico. Y claro, cuando vemos esos delfines, vemos un delfín que es una sombra de un delfín porque todos los comportamientos que realizan son antinaturales, son comportamientos aprendidos y que tienen que ver muy poco con su comportamiento natural. La idea de la Asociación Cetacia pues, es hacer llegar esta información a la población para que sepan que tienen un tesoro al lado de casa y que quieran cuidarlo.